También. La de abajo siempre debe estar apagada. Una que debe estar prendida en la de abajo. De la arriba está el touch. Es otra cámara, ¿no? Van como a... Muy buenas noches, amigas cibervillaristas. Estamos viendo esta partida entre Jim Rivera, quien está en el tiro, en contra de Manuel Cortés de Poza Rica, Veracruz. Jim Rivera, hay que recordar, es del Estado de México. Y bueno, estamos viendo ahí cómo... El marcador en estos momentos está favoreciendo a Jim Rivera del Estado de México, con 6 carambolas contra 3 de Manuel Cortés de allá de Poza Rica, Veracruz. Nos encontramos, amigas, amigos, en el torneo de fin de año aquí de en Villares, Las Vegas, en Matlapa, San Luis Potosí, en, como parte de los festejos en la Feria de la Naranja, que empezará el 26 de diciembre y hasta el 30 de diciembre. Amigas, amigos, continuamos aquí, vamos a seguir viendo. Bueno, amigas, amigos, continuamos, perdón, algunas fallitas técnicas que teníamos. El marcador en estos momentos está emparejado 7-7 entre Jim Rivera, que se encuentra en, entre Jim Rivera, que está en el tiro, y le choca esta carambola, pero se la da en contra de Roberto, de Manuel Cortés, perdón. Y vemos que hace una carambola más, vemos en esa pata de gallo que va a tirar Jim Rivera del Estado de México, y excelente carambola, una más. Vamos a ver ese jalón que va a imprimirle a la bola Jim Rivera, y miren qué bonita, pero se queda corto, pero el marcador ya lo favorece. ...9-7 el marcador, amigas, amigos, en favor de Jim Rivera del Estado de México. A Giselle Soto, buenas noches, ¿me podría indicar cómo va
Raimundo Muñoz. Raimundo Muñoz ya pasó a los 32 el domingo. Te comento, Giselle Soto ya está en los 32. Y por cierto, por aquí anda, lo estoy viendo desde aquí, que está platicando un ratito. Una carambola más para Manuel Cortés. Gran partida la que estamos presenciando, amigas, amigos, en ese torneo de fin de año de billar en Las Vegas, aquí en Matlapa, San Luis Potosí, donde estamos viendo el tiro que ejecuta, pero no logra concretarlo. El marcador nuevamente se empareja 9-9. Sí, por nada, Giselle Soto, gracias por estar en la señal, gracias a los más de 40 ciberbillaristas que están siguiendo la señal, amigas, amigos, de este encuentro entre estos dos grandes jugadores. Vemos a Jim Rivera en ese tiro largo que hace de registro y no logra concretar la carambola. Esa cámara la deberías mover un poquito más, porque mira, me aparece la cabeza de la pata. Entonces, si la mueves tantito, ya queda. Al fin no están jugando en la última mesa ahorita. Habían subido a la mesa. Porque sí me tapa los tiros que hace de cabaña cortos, ahí no los veo. Bueno, vamos a continuar, amigas, amigos, pero vemos a Jim Rivera, quien va a intentar un registro un poquito largo. Y muy buena su ejecución. Lo pone una carambola más. Les recordamos, amigas, amigos, que en este torneo de fin de año de Billar Las Vegas, aquí en Matlapa, San Luis Potosí, los encuentros son a 30 carambolas. Y les agradecemos más a los más de 50 ciberbillaristas que ya están. A Pascual Cañas le mandamos un saludo. Gracias por sintonizarnos y disfrutar de este viernes billarístico, amigas, amigos, en un clima cálido. Hoy estuvo nublado y aquí se siente calor, pero dicen que hay días que se siente mucho más calor. Entonces nosotros estamos en un clima muy rico, sin duda. No necesitas traer suéter como en la Ciudad de México o en estados como Tlaxcala, como Puebla, donde en Hidalgo, ¿no?, que hace mucho frío. No, aquí está un clima muy templadito, pero muy rico. Cristóbal López, un saludote. Bueno, pues ya quedó, miren, ahí está, ya se logra ver bien la. Y vamos a actualizar el marcador. ...11-9, pero se encuentra en el tiro Manuel Cortés. Vamos a ver que si logra ejecutar una carambola más. Este hombre se va duro, hace series. No he visto que haga tiros pequeños. Ahorita hizo un tiro de 3, lo cual ya lo pone 12-11 en contra de Jimmy Rivera del Estado de México. Vemos el cambio de efecto que hace Jimmy Rivera, pero se va a quedar demasiado corto. Y nuevamente Manuel Cortés, allá de Poza Rica, Veracruz, quienes también están haciendo acto de presencia aquí en este, para darle lucimiento a este torneo de fin de año aquí en Villar y Las Vegas de Matlapa, San Luis Potosí.
en la Feria de la Naranja, amigas, amigos, que es uno de los principales aspectos de los cuales trabaja aquí la gente, en la naranja, en la mandarina. Vemos a Jim Rivera en ese tiro que hace a dos vueltas, logra esquivar el, pero se le va la caramola a la esquina y no le logra cuadrar lo suficiente como para que le salga la caramola. El marcador continúa 12-11, amigas, amigos, y vemos en su oportunidad a Manuel Cortés, que tiene una tabla, pero no logra alcanzar bien. Jorge Arreola está siguiendo nuestra señal. Gracias, Jorge Arreola, nuevamente por estar conectado aquí para deleitarte con este encuentro entre Manuel Cortés, quien se encuentra en el tiro, y estamos viendo su qué bonita la llegada que hace de tabla dos vueltas y lo pone una carambola más arriba de Jim Rivera. Vemos ese intento que va a hacer de dos vueltas y parece que va corta la, no, va a llegar muy bien, muy buena su carambola, amigas, amigos. Y ahora va a intentar forzar un registro Manuel Cortés. No, se va por un zigzag, pero se va a quedar en ese zigzag, se abre muy rápido la bola. El marcador así, 14 para Manuel Cortés contra 11 de Jim Rivera del Estado de México. Vamos a ver el intento de tabla también que va a hacer el maestro Jim Rivera. No, se va demasiado lejos. Y yo creo que si le imprime más poder, probablemente le sale, porque la agarró muy fina, muy bien este. Pero la estaba tirando a una vuelta. Vemos nuevamente, miren qué facilidad tiene para hacer carambolas Manuel Cortés de allá de Poza Rica. Se le va por muy poco la carambola, amigas, amigos. Miguel Aguilar, Autlán, Jalisco presente, saludos, gracias de nuevo por transmitir los partidos. Miguel Aguilar, te mandamos un saludo hasta allá, hasta Autlán, Jalisco, donde se hace una fiesta formidable ahí en una plaza de toros, muy bonita, por cierto. Te mando un saludo hasta allá, Miguel Aguilar, y gracias por estar en la señal de aquí y siguiendo estos encuentros en este torneo de fin de año de billar en Las Vegas. Acá nos encontramos, te comento, Miguel, en Matlapa, San Luis Potosí. Estas son parte de la feria, de los festejos que va a tener la Feria de la Naranja, que va a estar del 26 al 30 de diciembre, y donde pues ya todo mundo aquí está festejando aquí, como en los lugares muy cálidos, se toma mucha cerveza, se disfruta, pero hay un ambiente muy, muy rico, realmente muy saludable, de grande camaradería, de grande amistad, y bueno, festejando y continuando viendo estas partidas que nos están regalando estos jugadores que se dieron cita del interior de la República y que hoy pues están aquí, como el que estamos viendo en el tiro a Manuel Cortés, de allá de Poza Rica, Veracruz, quien intenta este tiro a dos vueltas y nuevamente se va un poquito largo. El marcador está así actualizado, 13 para Jim Rivera, que está en el tiro, contra 14 de Manuel Cortés. Vemos a Manuel Cortés que ahí miren qué bonito tiki. Y llega a la mitad del partido ya Manuel Cortés, amigas, de Poza Rica, Veracruz. Un muchacho que juega muy, muy, muy bien, ¿eh? Vemos el tiro que hace de pase bola y nuevamente qué facilidad tiene para
realizar algunos tiros este Manuel Cortés allá de Poza Rica, Veracruz. Vamos a ver que va a tirar un tiro a dos vueltas. Va a chocar ahí la carambola. No, le choca la carambola. Y mire qué bonita nuevamente. En el cuadre le va a salir esa carambola. Muy buena su carambola. Nuevamente va a intentar un tiro a dos vueltas. Y se va ahora sí largo. Pero el marcador ya lo pone 17 carambolas. Contra 13 de Jim Rivera. Gran partida la que estamos viendo. Vemos a Jim Rivera que va a intentar un registro por fuera. Se va un poco largo Jim Rivera, pero miren, el cuadre le favorece. Vieron cómo cuadró la bola y le favorece ese tiro. Y ahora va a intentar un tiro a dos vueltas. No, se va por un pasebola ahí cortito. Y miren qué bien le ejecuta Jim Rivera, el cual lo pone tan solo dos carambolas de alcanzar a su contrincante. Y está en la mitad del partido. Les recordamos que estos encuentros son a 30 carambolas. Martínez, saludos. ¿Hay alguien de León, Guanajuato participando? Sí, claro que sí. Está León, Miguel Almaraz, que está radicando en León, Guanajuato. Se encuentra ahí este chico, ¿cómo se llama? El de la barba, ¿cómo se llama? Es de León, ¿verdad? El que está allá sentado. Pero él es de está Diego Montoya también de Guanajuato. ¿Quién más está de Guanajuato, de León? Pues creo que son ahorita los que te puedo ubicar, que son de allá de Guanajuato, que están aquí jugando y que ya jugaron. Ya Montoya ya también ya pasó a los 32 para el domingo, lo mismo que Miguel Almaraz. Y bueno, pues sin duda muy muy buenos participantes. Pero Martínez, si veo quién más está participando de allá de León, te comento. A Manuel Coria le mandamos un fuerte saludo y que pronto se restablezca ahí el centro de convivencia que tenemos. Manuel Coria, te mando un abrazo, cuídate mucho y gracias por estar en la señal de aquí desde Matlapa, San Luis Potosí. Fíjate, te comento, nos habías dicho que íbamos a hacer 8 horas, hicimos yo creo que casi como 10 horas para llegar acá. Demasiadas curvas, Manuel, pero muy bien, gracias a Dios que llegamos bien. Esperamos regresar también con bien. Te mandamos un fuerte abrazo, Manuel Coria, y a todos los amigos de allá de Villar Santo Domingo, un saludo. Y que se conecten para saludarlos a todos, ya lo saben que siempre les mandamos un fuerte saludo. José Rafael García, eso no es cuadrar, me comenta. Pues cuadró la bola, al final de cuentas, no sé, tiene un cuadre raro, José Rafael, pero sí, al final de cuentas cuadró. Porque lo correcto es que no salga de esa manera, Lo correcto es que, bueno, sí tienes razón. Creo que el cuadrar es lo que conocemos normalmente de cómo debe de salir una bola en esa. Abre un poco. Esa no, se redujo y salió. Sí tienes razón. Perdón, sí, te doy la razón. Jesús Gerardo Caguas está siguiendo nuestra señal. Gracias. Gracias a los más de 70 cibervillaristas que ya están en nuestra señal, amigas, amigos. Y bueno, vamos a actualizar el marcador. Ay, qué rápido va Perdón, el marcador actualizado está así, amigas, amigos. 23 para Manuel Cortés de Poza Rica, Veracruz, contra 15 de Jim Rivera.
Y creo que no para, no para de esa rachita que trae muy fuerte Manuel Cortés. Una carambola más. Está ansioso por ganar esta partida, pero sin dificultársela mucho. Miren el cambio de efecto que hace. Una carambola más que bien ejecuta. Ya lo ponen 25, tan solo 5. José Rafael García recortó. Sí recortó, efectivamente, es el término. Perdón, sí es recortó. Un saludo, Toño. Buenas partidas. Muy buenas, Jorge. Fíjate que hay muy buenos jugadores. El marcador actualizado lo tienen ya en pantalla, amigos. 15 para Jimmy Rivera, que está en el tiro, contra 25 de Manuel Cortés. Vemos el tiro que hace Jimmy Rivera. Y la carambola se la quita. José Rafael García nos comenta, gracias por transmitir. Gracias a ti, Rafael, por estar en la señal de Villar Online de Carlos Elías. Aquí nos encontramos en el torneo de fin de año de Villar en Las Vegas, aquí en Matlapa, San Luis Potosí. Te comento que este torneo de fin de año es parte de la Feria de la Naranja, que iniciará el 26 de diciembre y te concluirá el 30 de este mismo mes. Y de verdad les invito para que en cuanto tengan oportunidad de venir a conocer estos lugares, están preciosos, hay muchos lugares por recorrer. Está la cascada Pozas de Atlamayac, de Atlamajac, el Castillo de la Salud, está el río Tanquilín, el Castillo de Edward James, y bueno, para comer aquí hay cecina, las enchiladas muy ricas, hay demasiada naranja, hay la esta carne que le llaman punta de, que es una ternera muy suavecita, una carne riquísima, muy suavecita. Punta de palomilla, ya me acordé. Y las ricas enchiladas huastecas acompañadas por la carne cecina. De verdad, todo un deleite para el gusto, quien gusta de comer muy rico. Pues aquí lo va a encontrar, aparte de que se puede estar unos días formidablemente bien, disfrutando de todo lo que tiene este precioso lugar, que es Matlapa, aquí en San Luis Potosí. Y nosotros no nos podemos quejar de la hospitalidad por parte de Miguel Ángel Ortega Luján, quien de verdad nos ha tratado excelentemente bien. Y pues le deseamos todo el éxito del mundo en este torneo que él emprendió para festejar a sus amigas, a sus compañeros de aquí de Villar, quienes lo favorecen con su presencia. Continuamos, amigos. José Rafael García, gracias por transmitir, saludos. Gracias a ti, José Rafael García, por seguir la señal. Continuamos, amigos. Este partido está muy próximo a concluir. Vemos, miren cómo está la llegada del muy buena carambola. Vemos que tira dos vueltas esta, tiro Manuel Cortés, y excelente nuevamente la carambola. Está a punto de concluir el juego, Qué buena carambola de Ramberse de Jimmy. Y vemos que le queda un registro nuevamente a Jim Rivera. Se le va por muy poco a Jim Rivera. El marcador actualizado 27 para quien se encuentra en el tiro, Manuel Cortés de Poza Rica, contra 17 de Jim Rivera del Estado de México. Vemos que no logra concretar nuevamente Manuel Cortés
esta carambola y le va a dejar la posibilidad probablemente de un registro a Jim Rivera. No, se va, a ver. Vemos ese pasebola que tira largo. Miren qué buena la ejecución. Jorge Arreola, le mandamos un, te mando un saludo y un saludo para Armando también, por favor. Ahí para que se lo hagas llegar. Y dile que nos encontramos aquí en el torneo de fin de año de Villares, Las Vegas, aquí en Matlapa, San Luis Potosí. Gracias por la preferencia que tienen a los más de 80 cibervillaristas que están siguiendo esta señal, amigos, amigos. Les recordamos que mañana también es día de intenso billar y el domingo por los 32. Y algunos ya están pasando a los 32. Vemos el tiro de Jim Rivera. Se le va la carambola. Vemos a Manuel Cortés, quien probablemente se va a ir por un pasebola. Ahí, no, miren. Intenta imprimirle un jalón, pero le choca la carambola. Pero sí logra concretar una carambola más, lo cual ya lo pone tan solo dos carambolas de ganar el encuentro. Y ahora en su oportunidad, Jim Rivera. Quien va a intentar un registro. Espera que la bola se pare. Y ahora sí intenta su registro ahí, Jim Rivera. Y una carambola muy buena, amigas, amigos. Raimundo Rodríguez, ¿cómo va Coronita? Coronita va ganando 25-20 y ya ganó su primer partido. Te comento, Raimundo Rodríguez, 25-20 va ganando y ya ganó el primer partido. De ganar este ya pasaría sin problema al día del domingo a los 32. Muy buena y va a tirar la buena. Va a tirar la buena ya. Manuel Cortés de Poza Rica, Veracruz. Muy bien que está jugando este muchacho. Vemos la soltura con la que está haciendo. Miren ese tiro que se va demasiado largo ese tiro. Es un tiro sí muy descompuesto. Pero ya lo pone 29-18. De nada, Raimundo Rodríguez. Gracias a ti por seguir la señal. A los más de 80 cibervillaristas que están siguiendo la señal, amigos, amigos, de esta partida entre Jim Rivera, que se encuentra en el tiro y lleva 18 carambolas, contra Manuel Cortés de Poza Rica, Veracruz, quien lleva 29 carambolas y va en este momento a tirar nuevamente un intento por la 30, lo que le daría el triunfo en esta partida. Y miren, con esta carambola gana Manuel Cortés. Y bueno, pues gracias, amigas, amigos, por seguir en estas transmisiones que estamos haciendo aquí desde este billar Las Vegas, aquí con motivo del torneo de fin de año, aquí en Matlapa, San Luis Potosí. Y bueno, también creo que vamos a tener aquí al maestro Corona y a ver si podemos transmitir esa partida. En un momento más continuamos, no se despeguen, amigas, amigos, de su móvil o de su televisor para que continúen viendo estas partidas que estamos transmitiendo. Gracias, continuamos, amigas, amigos, buenas noches.